¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a su programa ¿Qué tal, Aurelio? Estamos totalmente en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. México, desde luego. ¿Y por qué digo México? Porque, bueno, les comparto con mucho gusto a todos ustedes, amigas y amigos, que su programa ¿Qué tal, Aurelio? Ya se está viendo a través de Mexicanal, de tal manera que estamos en toda la República a través de más de 100 sistemas de cable. Estamos en vivo, desde luego, directamente por aire, en toda la zona metropolitana de Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán, también por aire, y en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá a través de Mexicanal. Muchas, muchas gracias por hacer de este su programa preferido. ¿Qué tal, Aurelio? Y ya estamos también en Mexicanal, en más de 130 ciudades de Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy tenemos para ustedes un programa muy, muy completo. Estaremos platicando la primera parte del programa de cómo dormir bien. De cómo dormir bien, un tema sumamente interesante. A todas aquellas que les gusta la moda en el maquillaje, estaremos platicando de cómo hacer un maquillaje retro con Gaby Gracián. Tendremos también la visita de las candidatas a reina de la tercera edad del DIF Jalisco, representando a todas las regiones de nuestro estado. Entre muchas sorpresas más el día de hoy, y le doy la bienvenida a nuestro primer invitado, el psicólogo José de Jesús Gutiérrez Rodríguez. Él es jefe del Departamento de Psicología del Departamento de Salud Mental de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Aurelio, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Al contrario, doctor, pues bienvenido. El tema del día de hoy, dormir bien. ¿Por qué muchas veces se convierte en un problema dormir bien cuando se supone, doctor, que es algo natural? Claro, mira, efectivamente se estima que las generaciones de hoy estamos durmiendo más o menos 2 horas menos que las generaciones de antes. ¿Por qué? Y esto tiene mucho que ver con el estilo de vida, que hoy es más estresante, es más exigido. Hoy, por ejemplo, las personas, se supone que una jornada laboral es de 8 horas. Sin embargo, ahorita el promedio más o menos viene siendo 10 horas. Así es. Hoy hay gente que trabaja y estudia, pero hay un elemento muy importante que antes no teníamos, que era el que hoy la gente, sobre todo en las grandes ciudades, está utilizando más tiempo para trasladarse de un lugar a otro. Uh-huh. Y entonces, si le combinas todos esos factores, la gente lo que está sacrificando es el dormir. Sí. Entonces, cuando a una persona le preguntamos cuántas horas debe dormir una persona, generalmente contestamos mecánicamente que 8 horas. Uh-huh. Pero la pregunta está mal hecha y, por tanto, la respuesta también. Sí. La pregunta sería, ¿cuántas horas debe dormir una persona de acuerdo a su edad? Uh-huh. Por ejemplo, un bebé debe dormir más o menos 18 horas. 18 horas diarias. Un niño de preescolar, un niño de primeros años de primaria, debe dormir más o menos entre 10 y 12 horas. Uh-huh. Un adolescente entre 8 y 10. Uh-huh. Un adulto entre 7 y 9. Y un adulto mayor entre 6 y 8, más o menos. Uh-huh. ¿No? Mayor edad, menos necesidad de estar dormidos. Exactamente, ¿no? El problema es que hoy hay muchos factores por los que no dormimos lo suficiente y con calidad. Uh-huh. Por ejemplo, hoy en día la gran mayoría de personas tiene televisión en su cuarto. Sí. Entonces prende la televisión, lo atrapa un programa, uh-huh, se queda viendo y al día siguiente paga la cuota. Exactamente. ¿No? Si a eso, doctor, también le agregamos, por ejemplo, que los jóvenes tienen ya ese acceso a la tecnología de los iPod, las computadoras también en sus recámaras. Hay jovencitos que se duermen a las 3, 4, 5 de la mañana con las computadoras. Fíjate que ahorita que hablas de las tecnologías hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, ahorita hay una aplicación, uh-huh, un iPhone, donde tú puedes programar, uh-huh, el dispositivo para que te despierte en los momentos de menor profundidad al dormir. Uh-huh. Y relativamente, aun cuando duermas no lo suficiente, uh-huh, vas a levantarte en mejores condiciones que cuando te despiertas en etapas profundas del dormir. Así es. Entonces, eso implica que también tienes que tener un cierto conocimiento de la fisiología del dormir para que tú puedas programarte y descansar con calidad. Exactamente, que es de lo que estamos platicando el día de hoy aquí en su programa ¿Qué tal, Aurelio? Doctor, pues ya casi para despedirnos, algunas recomendaciones muy rápidas, breves y prácticas que el público pueda conocer para dormir bien, porque eso de contar los borreguitos no puedes dormir, al contrario, ¿verdad? Claro. Mira, yo ubicaría dos categorías. La primera es, hay que dormir lo que uno debe dormir. Y si hablamos de un adulto debe ser muy responsable en cuidar su persona durmiendo cuando menos 7 horas. Uh-huh. Si se pudiera en el día, más o menos entre las 2 y las 4, practicar una siesta reparadora, uh-huh, que fuera no más de 15 minutos, 20 minutos, uh-huh, para no entres a etapas profundas del dormir, porque si no vas a despertarte con dolor de cabeza, sí, dolores musculares, sí, y mucho más desgastado de como te habías acostado. Así es. Ahora, no nomás basta con dormir lo que debes dormir, sino también procurar no despertarte.
Y para eso, no despertarte en la noche. Uh-huh. Y para eso implica la alimentación. Claro. En la noche no hay que cenar fuerte. Ajá. Porque es antagónico entre que tú consumas alimentos uh-huh. en mucha cantidad, sí. grasas o chiles, alcohol, uh-huh. Porque todo eso te irrita todo el aparato digestivo uh-huh. y eso va a provocar despertares. Así es. Hay que revisar el colchón, la ropa que utilizas. De hecho, yo invitaría al público a que nos visite a la página web. Con mucho gusto. ¿Cuál es la página? Mira, es www.cooks.udg.mx/salud-mental. Muy bien. ¿Qué van a encontrar ahí? Al menos léanse dos materiales que tenemos ahí. Uh-huh. Uno es un manual de cómo dormir con calidad y el otro es cómo practicar la siesta reparadora. Excelente, doctor, excelente. Los teléfonos, por favor, del Departamento de Salud Mental de la UDG, doctor. Claro que sí. Con mucho gusto. Es el 1058-5200, la extensión 33738. Y de paso, invitar al público, el próximo martes uh-huh. tenemos dos cursos del Dormir con Calidad. Uno es de 9 a 1 y otro es de 4 a 8. Excelente. Que es para nuestros alumnos, pero está abierto al público. Excelente, doctor. Ahí están los teléfonos en pantalla, desde luego, para que el público pida informes. Y nos vamos a una pausa de identificación. Muchas gracias, doctor. Gracias, Aurelio. Esperamos muy pronto, desde luego, aquí en tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Y antes de irnos, pues bueno, les recuerdo, o les menciono más bien, regalos que tenemos para ustedes en su programa ¿Qué tal, Aurelio? Y tenemos aquí una blusa idéntica a la que vamos a estar regalando al público en el teléfono 3030-5307. Ahí está Liz, nuestra modelo en esta tarde, que ya la están preparando, por supuesto, y una blusa idéntica a la que trae Liz Barreto, estaremos obsequiando en el 3030-5307. 3030-5307, además de 10 sombrillas padrísimas de C7, la industria creativa de los jaliscienses. Ahí tenemos estas sombrillas que son muy solicitadas y hoy estaremos regalando 10 en el 3030-5307. Estamos en tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Totalmente en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Pues estamos de regreso aquí en su programa ¿Qué tal, Aurelio? Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Y hoy engalanado con muchas bellezas, estas muchachas hermosas, desde luego que sí, candidatas a reina de la tercera edad de DIF Jalisco, este evento tan importante que está realizando, organizando el DIF Jalisco, en donde pues todas estas chamaconas están representando desde luego a todas las regiones de nuestro estado. Y vamos a conocerlas un poco, a quién tenemos aquí a nuestra derecha. Yo soy Soledad Tejeda Castellanos, vengo representando, no soy de región, soy de instituciones, provengo de mi instituto que es el ISSSTE y estoy muy contenta de estar aquí en Canal C7 con Aurelio Lozano, que nos ha enseñado bastantes cosas en clase y estilo. Muchas gracias, Sol, bienvenida. Y luego está con nosotros también Linda, platícanos, Linda, tu nombre completo, ¿dónde eres? Bueno, yo soy Erlinda Cordero Aguas. Yo soy Erlinda Cordero Aguas, me siento muy contenta, vengo de San Cristóbal de la Barranca, represento la región número 12 y lo que me gusta de Aurelio son las clases de etiqueta. Bueno, gracias. Pues muchas gracias, muchas gracias. Tenemos enseguida a la siguiente candidata. Esperanza Jiménez Chaboya, represento a la región número 11 que también se llama región Valles. ¿De qué población eres, Esperanza? Soy de Tequila, Jalisco, y están ustedes invitados a visitar Tequila. Aurelio, te agradezco mucho nuestras clases de maquillaje. Al contrario, muchas gracias. Bienvenidas aquí a su programa ¿Qué tal, Aurelio? Muy lindas. Y tenemos a la siguiente candidata, Carmelita, bienvenida. Mi nombre es Carmen Quiroga, soy la número 10, soy de la región 10. ¿Qué municipios comprenden la región 10, Carmelita? Atenguillo, Jalisco. Ah, ¿qué municipios comprende? Sí. Tengo que decirlo. Bueno, Atenguillo, Mixlán, Mascota, Talpa, Cuautla, Ayutla, Huachinango y no más. Y no más. Y claro que sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Atenguillo? A ver, platícanos. A mí me gusta mucho de Atenguillo todas las cosas, por eso vivo allá. Pero lo que más me gusta es sus tradiciones, los dulces, las gorditas, todo lo que allí hacen cuando ustedes pasan a Talpa. Se comen un platillo rico de jocoqui, de carnita, de lo que ustedes quieran.
pero con unas tortillas ricas. Claro que sí, pues ya nos estás antojando, Carmelita. Tenemos a la siguiente candidata con estos ojazos, mira, verde, verde, muchas claro, gracias. Hermosas. Amigos que nos acaban de sintonizar, están con nosotros aquí en C7, en su programa ¿Qué tal, Aurelio? Las candidatas a Reina Tercera Edad de DIF Jalisco, si nos acaban de sintonizar, y realmente unas chamaconas lindas que nos dan muchos ejemplos. Bienvenida, ¿de dónde vienes? Mi nombre es María Ingracia Corona Ortega, soy de la región 9 y vengo representando al hermoso Puerto Vallarta. Ay, oye, tú ves el canal 7 en Puerto Vallarta, desde luego, muy bien. Bienvenida también. La siguiente candidata, por favor, recuerden que cada una representa a una región. Ustedes para estar aquí en esta gran final, Estela, pues no fueron elegidas, digamos, al azar, ni nada más así por dedazo, como se dice, sino ustedes ya vienen de un certamen de belleza regional, de cultura, belleza y preparación para señoras y damas de la tercera edad. ¿Con cuántas participaste para estar aquí presente en esta gran final, bueno, Estela? En este último certamen fuimos 5. 5, muy bien. Pero hubo quien de tus compañeras que participó hasta con 11, 14 candidatas. Sí. Muy bien. ¿Cómo te has sentido aquí en Guadalajara en esta preparación, en esta convivencia que tienes con estas señoras lindas? Muy feliz. Y lo que más me ha gustado, que he conseguido compañeras en las que nos divertimos mucho. Sí, ya me han dicho que se la pasan sonriendo, sí, haciendo relajo entre ellas aquí ahorita al entrar al estudio aquí en C7, de verdad, estaban ya puestísimas, listas y ya preparadas para entrar a esta entrevista. Bienvenida, sí. Estela. ¿Cómo estás, Carlota? Oye, ¿tienes nombre de emperatriz? Bien, soy la emperatriz Carlota, nomás me falta Maximiliano. Porque la corona ya, ¿verdad? Porque la corona ya la traigo. Y la banda también. También. Así es. Soy de Limón, Jalisco, represento la región número 7. La región son como 11 o 12 municipios. Muy bien. Y los invito a que vayan a visitar a El Limón, que está entre El Grullo y Tonaya, Jalisco. Claro que sí, Carlota, bienvenida. De este lado tenemos a nuestra siguiente candidata, Lucy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo soy María Lucila Cortés Cortés, del municipio de Techaluta. Vengo representando la región 6. Y pues de mi pueblo, ¿qué puedo decir? El nombre lo dice todo, cuna de la mejor pitaya. Y además es reconocido nuestro pueblo por la Feria de la Pitaya. Ahí tenemos 8 días de pura fiesta diariamente y además con nuestra reina también, pero joven. Bueno, la reina de la feria, porque jovenazas de corazón, aquí estas candidatas nos ponen en verdad el ejemplo, se los quiero decir, que he tenido la oportunidad de estar muy, muy cerca de ellas. Ya tenemos el certamen el próximo lunes en un teatro muy importante, sin decir nombres, por favor, en un teatro muy importante que se encuentra allá cerca del rumbo del periférico de esta nueva biblioteca de la Universidad de Guadalajara, un teatro grande, grandísimo, donde caben de 8,000 a 10,000 personas. ¿Y qué esperas para esta gran final con tus compañeras? Pues espero lo mejor. Yo me llamo María del Sagrario Martínez Gómez. Vengo de la región 5 de Tamazula, Jalisco, tierra de los hermanos Aizar, y también de la mamá de nuestro señor gobernador. Pues espero lo mejor, me da mucho gusto que estemos aquí todas participando y que la que sea ganadora se lo lleva con muchas ganas y lo merece, sobre todo. Claro que sí, lo merece porque están trabajando, ellas se levantan a las 7 de la mañana, tienen muchas actividades. ¿Cómo te has sentido en la capacitación que has recibido, Rosita? Pues yo feliz y muy contenta, muy agradecida con usted porque pues, hemos aprendido muchísimo, tanto de maquillaje como de etiqueta y sobre todo pues su presencia. No, pues muchas gracias a ti, Rosita. ¿Qué municipios representas? Yo vengo, Rosita, de Tototlán y represento al municipio número 4. Digo, a la región 4. Vengo de Tototlán, donde está la crema y queso. Ah, yo pensé que ibas a decir, ¿dónde está la crema y nata? Pues en vez de decir crema y nata, digo crema y queso. Así es, ¿verdad? Y la crema y nata también de Jalisco. Lucrecia de Jalostotitlán, bienvenida. Mi nombre es Lucrecia Barragán Pulido. Vengo de Jalostotitlán, Jalisco, represento la región 3
Es, mi pueblo es Cuevas de Arena, es su lugar muy bueno. Viene la fiesta del 15 de agosto, los invito. Inicia el 3 de agosto y termina el 17 de agosto, donde pueden divertirse de día y de noche, que tienen toda la libertad. Claro que sí, que sí. No libertinaje, ¿verdad? No, libertad, no lo vayan a tomar como libertinaje porque es una fiesta patronal. Claro, no, pues por supuesto, sí. la fiesta. Y gracias a Aurelio por todas estas enseñanzas que hemos recibido en estos días y todas las cosas que nos han dado, que no nos esperábamos tanto, pero nos sentimos súper bien y nos han dado mucho. Yo digo mucho. Claro que estoy, sí. Soy muy contenta porque no me esperaba tantas cosas. Agradezco al DIC Jalisco, a todas las personas que han estado a nuestro alrededor y que nos están apoyando de diferentes formas. Y yo los sigo invitando a Jalos, que se vayan, es el corazón de los altos y tiene muchas cosas bonitas, sobre todo unas mujeres que mejor no les digo porque se quieren ir desde ahora. Exactamente, sí. Tienes toda la razón. Le pasamos el micrófono a la siguiente compañera. Si nos acaban de sintonizar, estamos hoy orgullosamente acompañados por estas hermosas jaliscienses, todas son de Jalisco, representan a sus regiones, representan a todo el estado de Jalisco y ellas son las candidatas a reina tercera edad de DIF Jalisco, este evento tan importante para nuestra sociedad organizado por el DIF Jalisco. Desde luego que sí, bienvenida a nuestra siguiente candidata. Buenas tardes, yo soy María Cajigal Madrigal, vengo de Los Altos de Jalisco, de San Diego de Alejandría, y me da mucho gusto representar a mi pueblo. Cuando llegaste de San Diego de Alejandría, hermosísimo pueblo, ciertamente enclavado en la región de Los Altos de Jalisco, Mari, ¿te imaginaste todo lo que DIF Jalisco y todo el equipo presidido por la presidenta de DIF Jalisco, la señora Lorena Arriaga de Sandoval, tenía preparado para ti? No, francamente no. Esto ha sido una súper sorpresa. Porque así, súper sorpresa, muy grata, muy bonita, que no hay uno las palabras adecuadas para dar las gracias. Al contrario, gracias a ustedes y por motivar a tantas mujeres que nos ven. Chuyita, yo sé que tienes una motivación muy grande para todas las miles de mujeres que te están viendo ahorita, no solo en Guadalajara, en México y en Estados Unidos de Norteamérica y en Canadá. Muy bien, Aurelio, tú dices, tienes toda la razón. Buenas tardes a todos los que nos están mirando por televisión en los Estados Unidos, aquí en México, a la señora del gobernador, buenas tardes, estoy muy contenta y agradecida que no tengo palabras para agradecerle a la señora del gobernador todo lo que ha hecho para nosotros. Mi nombre es María de Jesús Guzmán, vengo de la región 1 y mi municipio es Chimaltitán, Jalisco. Muchas gracias. Excelente, pues tenemos aquí la participación de estas bellezas. Recuerden, este evento será el próximo lunes en un teatro grande, el más grande en cuanto a magnitud, en cuanto a tamaño, el teatro que se encuentra allá por el rumbo de la biblioteca recientemente inaugurada de la Universidad de Guadalajara. Y una gran felicitación, por supuesto, al DIF Jalisco y a todo el equipo, también desde luego al voluntariado encabezado por Adriana Cruz y todo su equipo también de asistentes que están al pendiente aquí de las señoras que las cuidan, que les llevan serenata. Y también pues un agradecimiento, por supuesto, por considerar a la escuela Clase y Estilo, ya que nos han encomendado la capacitación de estas bellezas en donde se les trata en verdaderamente como reinas, ¿o no, Carlota? Sí, claro, somos reinas. Ya son reinas, ya son reinas. Efectivamente. Pues bueno, ¿alguna cuestión que quieras decir? Ya nos tenemos que despedir. ¿Ya invitaste a Limón? Claro que sí. Invito a todas las personas de la tercera edad a que se integren al grupo para que tengan una buena experiencia, bonita y hermosa, para que convivan con gente de nuestra edad. Y es muy hermoso. Necesitan estar aquí para que lo comprueben. Claro que sí, se sientan, por supuesto, hermosas, jovenazas como todas ellas, desde luego. Nos damos una pausa de identificación. Estamos en vivo totalmente desde la ciudad de Guadalajara. Su programa, ¿qué tal, Aurelio? Y pues una felicitación a todas las candidatas, por supuesto. Gracias. Y el próximo lunes será la gran final, Reina Tercera Edad de DIF Jalisco. Nos damos una pausa, tenemos el regalo, no lo olvides, una blusa muy, muy, muy bonita que ya te presentamos hace un rato y 10 sombrillas de C7, la industria creativa de los jaliscienses.
continuamos en vivo totalmente desde la ciudad de Guadalajara. ¿Y qué tal estas bellezas de candidatas? Reina tercera edad del DIF Jalisco. Y muchas gracias a DIF Jalisco por permitirnos que la Escuela Clase y Estilo sea el patrocinador oficial de estas señoras hermosísimas que estuvieron con nosotros. Patrocinador oficial en la capacitación, desde luego, en sus clases de caminado, maquillaje, porte, etcétera, etcétera. Estamos ya de regreso y te recuerdo que tenemos para ti el día de hoy de regalo. En primer lugar, pues bueno, esta blusa, bueno, no es esta blusa, es una blusa idéntica a la que porta aquí Liz Barreto, que es nuestra modelo de esta tarde. Bienvenida, Liz. Tenemos de regalo una blusa idéntica a la de Liz Barreto. Aquí está, en el 3030-5307. Este es el número al que puedes marcar y te podrás llevar una blusa idéntica a la que está modelando o portando Liz Barreto. 3030-5307. Además de que tenemos para ti 10 sombrillas en color blanco, muy bonitas, de C7, la industria creativa de los jaliscienses. Le doy la bienvenida a Gaby Gracián, maquillista y asesora de imagen. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Aurelio, muchas gracias. Pues empezamos con el maquillaje, aquí con nuestra modelo Liz, hoy que vas a presentar el tema de maquillaje retro o vintage. Así es, Aurelio. Es un maquillaje muy lindo y vamos a comenzar poniendo como un primer. Uh-huh. Sí, todo sobre el párpado móvil. Muy bien, sonriendo, Liz, si te ves más linda, es muy fotogénica, por cierto. El primer se pone en el área de párpado móvil. Así es, uh-huh. Sí, esto para que le dé más durabilidad a la sombra. Y también esta vamos a poner una sombra clara y para que también le dé más intensidad y se vea realmente el tono que yo quiero, ¿sí? Como en este caso es una sombra color durazno. Así es, color beigecito. Sí, beigecito, sí. Entonces lo aplicamos todo sobre el párpado móvil. Muy importante que cuando se aplique el primer, primero aplicamos el primer y después la sombra la depositamos. Primero se deposita en pequeños golpes. Posteriormente la difuminamos para que pegue bien. Excelentemente. Este maquillaje, maestra Gaby Gracián, especialista en maquillaje, retro o llamado también vintage, ¿exactamente a qué personas le queda? ¿Quién lo puede usar? Mira, pues le quedan más que nada jovencitas de 20, 25 años. Sí, le quedan también, está muy de moda, pero también es muy gustado porque es un maquillaje que obviamente recuerda a muchas señoras de unos 50, 60 años y lo piden mucho, uh-huh. Sí, pero ahorita las jovencitas entre 25, 18, 25 años lo piden muchísimo, ¿sí? Así es, y mira, se le está quedando muy bonito, ¿sí?, este sombreado. Entonces aquí en este punto vamos a aplicar una sombra café muy oscuro, todo sobre el párpado fijo, muy importante, uh-huh. ¿Ok? Sin cerrar la cavidad. Muy bien, ahí estamos viendo que estás utilizando ya un pincel con punta redonda. Así es. Muy bien, ¿este es necesario para que te dé este terminado? Exactamente, y nos ayuda porque es más pequeño y también ayuda a que no nos vayamos a invadir lo que es el párpado móvil. Uh-huh. Eso es muy importante, que se marque muy bien y delimite muy bien el color en la cavidad, perdón. Claro que sí, aquí lo estamos observando a detalle, la maestra Gaby Gracián, especialista en maquillaje, realizando este trabajo desde luego con nuestra modelo y haciendo hoy, en esta tarde, en su programa ¿Qué tal, Aurelio? Un programa que se transmite martes y jueves de 4 a 5 y un maquillaje vintage, desde luego que sí, retro también, que se ve muy, muy hermoso, por cierto, en nuestra modelo Liz Barreto de Estera Models, por cierto, gracias a Estera Models que siempre nos apoya en este programa. Tenemos muchas llamadas del público que se están comunicando, en primer lugar, porque están participando para las 10 sombrillas que tenemos de regalo. También muchas señoras y muchas chicas están llamando para ganarse la blusa. Recuerden, similar a la que trae, por supuesto, aquí Liz. Y también gracias a la señora Delfina López, nos llama de Santa Margarita. Ella está muy interesada en aprender nuevas técnicas para maquillarse y para arreglarse. Tiene una boda muy pronto en puerta y ella misma quiere arreglarse y verse muy linda. Delfina, pues hay que, por supuesto, prepararse, asistir a un curso de personalidad con automaquillaje es importante, donde recibes además una asesoría en imagen, en caminado y porte. Y hoy se estarán otorgando 3 medias becas de cortesía, desde luego, en el teléfono que aparece en tu pantalla. 31-22-35-10. Si nos ves fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, hay que marcar primero 01-33 y luego 31-22-35-10. O en el Facebook, Escuela, Clase y Estilo. Son 3 medias becas válidas para todas aquellas damas interesadas en asistir a cursos de personalidad
con automaquillaje, como aquellos que se quieran convertir en asesores de imagen o en maquillistas profesionales. Hay que marcar el teléfono que aparece en pantalla. Gracias también a Carmen González, gracias también a Rosa Cervantes, a María de la Cruz y a Delfina Loera, por supuesto, por estar llamando y estarán participando, claro, también en estas tres medias becas. ¿Ahora qué estamos haciendo, Gaby? Mira, ahora estoy delineando ya el párpado inferior con una sombra negra muy pegadito al nacimiento de la pestaña. Sí, muy importante. Y en el extremo externo voy a hacer un pequeño, voy a jalarlo un poquito para dejar abierto el delineado. Aquí lo importante de este tipo de maquillaje es que los delineados queden abiertos, tanto el superior como el inferior. Y exactamente, Gaby, esto se usó, como tú bien decías, hace ya bastantes años. Y a muchas señoras, como no, les agrada este estilo de maquillaje. Y también muchas chicas, como en este caso Liz, que, bueno, es muy joven, es hermosísima. Y pues siempre las chicas también gustan novedades en cuestiones de maquillaje. Y a veces no solamente persiguen las últimas tendencias de moda, sino también el regresar a otras épocas, el vintage o retro, que es el maquillaje que estamos presentando el día de hoy. ¿Ahora qué estás haciendo, Gaby? Estoy retocando el párpado móvil y posteriormente voy a empezar a aplicar una sombra luz, ¿sí? Primero voy a poner la sombra luz con una sombra mate, un agüecito, todo que es la sombra luz es debajo del párpado fijo, que es el de justo debajo de la ceja. Sí. Lo voy a aplicar todo en el párpado fijo, posteriormente voy a descender hasta un poquito a lagrimal. Ajá. También nos ayuda que a veces tenemos un poquito de ojerita, obviamente ya la cubrimos, pero esto nos ayuda a cubrir también la ojera y que nos dé más vida y nos vemos más frescas. Claro que sí, que eso también es importante, como tú dices, Gaby, que les dé más vida, que se vean más frescas, que es finalmente lo que están persiguiendo muchas de las señoras que nos hacen el favor de observarnos, verse más frescas, esa piel lozana, esa juventud, por supuesto, siempre en su apariencia personal, que es tan importante, claro que sí. Matilde Elizalde felicita al programa, Adriana Mejía también, tenemos muchas llamadas, Miriam Obregón, Julieta Torres, Felipe Casillas, también le gusta el programa, en general todo el canal, por supuesto que sí. Gabriela Hernández, ella quiere ser maquillista profesional, le gustaría convertirse en una artista del maquillaje, sobre todo porque tiene hermanas que son modelos profesionales y le gustaría maquillarlas para las pasarelas, los desfiles de modas. Ciertamente aquí en la zona metropolitana acaba de pasar una feria muy, muy importante a nivel internacional de moda y es un verdadero escaparate para los maquillistas y las personas que se dedican desde luego al maquillaje. Está ahí la carrera de maquillaje profesional, al igual que peinado y asesor profesional, y se tienen tres medias becas de regalo en este momento en el teléfono que aparece en pantalla, 01-33-31-22-35-10 o el Facebook Escuela Clase y Estilo, donde también podrás solicitar estas tres medias becas válidas para cursos de personalidad con automaquillaje y una asesoría completa desde luego en imagen. El Facebook Escuela Clase y Estilo nos dará mucho gusto que, por cierto, le pongas nos gusta y te estaremos mandando mucha información de tu interés, desde luego de superación personal, desde luego que sí. Gracias, Gabriela Calixto, Lourdes Arriaga, Edelvina La Torre, María Luisa Arana, Normita Casillas, Felipe Casillas, Julieta Torres, Miriam Obregón, Adriana Mejía, Matilde Elizalde y muchas personas más que están llamando, desde luego que sí, y que también están participando en todos los sorteos que tenemos para ustedes. ¿Ahora qué estamos haciendo, Gaby? Ahora, muy importante, también estoy aplicando rímel en la pestaña. Se aplican de 2 a 3 capas de rímel porque también en este vintage la pestaña es una gran protagonista. Y de hecho, antes se usaba la máscara para pestañas muy gruesa, hasta con brumos inclusive. Es decir, muy cargada y ciertamente, bueno, la pestaña se veía gruesa, muy, muy llamativa, muy, muy, muy gruesa, insisto, ensanchaba la pestaña. Y fíjate que el mismo público le está gustando muchísimo este maquillaje. Gaby, está aquí la imagen de nuestra modelo Liz Barreto de Estera Models, gracias a César Estera, desde luego. Y pues realmente le está dando una imagen muy, muy bella. Y pues tenemos llamadas, gracias Daniela Ciordia, muchas gracias también por acompañarnos y les recordamos que tenemos pues estas tres medias becas de regalo para cursos de personalidad con automaquillaje y también para los que se quieran convertir en maquillistas profesionales, asesores de imagen o dedicarse al peinado profesional, la aplicación de uñas, el corte, alta peluquería, aplicación de tintes. Tenemos tres medias becas en el teléfono 01-33-31-22-35-10 o en el Facebook Escuela Clase y Estilo.
Pues estamos ya finalizando casi casi la sección de maquillaje, aquí retocándole también desde luego la puntita de la nariz a nuestra modelo. Y yo la veo guapísima y también en el monitor se ve muy linda. Gaby Gracián, muchos trucos de maquillaje. Muchísimo, sí, ahorita acabamos de afilar un poquito más la nariz, también muy importante, sí, se ve muy linda. Claro que sí, muy bien. Y además sí, 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 retrata inclusive también fabulosamente bien en televisión con este maquillaje retro o vintage, como tú lo acabas de mencionar. Gaby Gracián, muchas gracias como siempre. Tu participación muy interesante, siempre maquillajes con buen gusto, desde luego, gracias. Y también gracias a Liz Barreto. Continuamos con más de su programa ¿Qué tal, Aurelio? A través de C7. C7, la industria creativa de los jaliscienses. Desde luego que sí, recuerden, tenemos de regalo una blusa igual a la que trae aquí nuestra modelo Liz, además de 10 sombrillas de C7, la industria creativa de los jaliscienses. Ahí está la modelo, con todo y blusa, muy linda. Claro que sí, estamos regalando una blusa igual, 3030-5307. Regresando, tenemos para ustedes información muy importante con relación a los brackets, lo que quieras saber de brackets con nuestros odontólogos que ya están listos para irnos a esta sección. Nos damos una pausa, no le cambies. Continuamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros. Y antes de continuar con nuestra siguiente sección, ya está con nosotros aquí el odontólogo Ignacio Sendejas Tapia. Tú ya lo conoces, es colaborador desde luego de nuestro programa para platicarnos el día de hoy acerca de los brackets, que en el lenguaje coloquial le decimos los famosos frenos, desde luego que sí. Antes, te recordamos el regalo que tenemos para ti en esta tarde. Tenemos una blusa idéntica a la que nos está modelando Liz Barreto. Está muy hermosa la blusa, muy hermosa la modelo también, por eso también la blusa se ve muy, muy bonita. Y tenemos de regalo para ti esta blusa en el 3030-5307. Tenemos una blusa idéntica a la que modela Liz Barreto, además de 10 sombrillas de C7, la industria creativa de los jaliscienses. 10 sombrillas son las que tenemos de regalo para el público y pues tú te puedes todavía anotar en estos 10, 12 minutos que tenemos de programa para ti, por supuesto que sí. Te compartimos, si nos acabas de sintonizar, que tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Ya se ve en los Estados Unidos de Norteamérica y también con nuestros hermanos mexicanos y latinoamericanos, desde luego en Canadá. Nuestros hermanos de habla hispana que nos ven en Canadá y que nos ven en los Estados Unidos de Norteamérica, gracias, gracias por hacer de su preferencia estos programas que se hacen desde C7, la industria creativa de los jaliscienses, y especialmente su programa ¿Qué tal, Aurelio? Desde luego que sí. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, muchas gracias, Aurelio. Gracias por invitarme. Al contrario, el gusto es nuestro, doctor. Hoy te invitamos para que nos platicaras acerca de los brackets o llamados frenos. ¿Qué son los brackets? Mira, primeramente gracias por confiar en mí, la asesoría de los pacientes o de la población, de qué es el tema de la ortodoncia. Realmente esto es una especialidad y lo que los brackets, como son conocidos, es un medio por el cual podemos arreglar los dientes. Pero en realidad yo quiero transmitirle al público que es muy importante que estén al pendiente de sus niños, porque en edades tempranas podemos tener una gran influencia no solamente en los dientes, sino en la nos corresponde esta área de la cara. Uh-huh. Las ciencias de la salud, al ortodoncista nos ha confiado esta área. Uh-huh. Teniendo por resultado que logramos una armonía facial muy importante. Los llamados brackets, doctor, o frenos, son recomendables, como tú bien lo dices, el aplicarlos, el que lo utilicen principalmente los niños o en edad temprana, cuando hay, ¿qué problemas se presentan? ¿Dientes chuecos? ¿Cuáles serían las claves para que los padres de familia que nos están observando, los familiares de los niños, pues empiecen a verificar, a notar estas cuestiones, esos problemas en los dientes de los niños? Mira, Aurelio, es obvio que cuando el papá nota que el niño tiene dientes chuecos, no lo lleva. Uh-huh. Realmente yo sugeriría que todos los niños entre 4, 5 años deben 6, 8, 10 años. Uh-huh. Es el rango en que, aunque no perciban un problema, lo lleven con el dentista y por qué no nos lo lleven con los ortodoncistas. Sin embargo, doctor Ignacio Sendejas, médico especialista en odontología, vemos que también adultos traen brackets. Sí,
La ortodoncia creo que en este momento se ha extendido a todas las edades, pero si queremos tener más alcance en nuestro objetivo, que es armonizar la cara, lograr que el niño tenga incluso un desarrollo psicológico más equilibrado, lo ideal es que nos lo lleven desde 4, 5 años, 6 años, identificamos los problemas, si el huesito está chiquito, si los dientes son muy grandes, si un diente se está quedando atorado en el hueso, le llamamos dientes retenidos, uh-huh. Lo identificamos de manera temprana, aplicamos un tratamiento que muchas veces no va a ser el pegar un bracket, sino va a ser, tenemos una gran gama de aparatos que tras un diagnóstico nos dice, este aparato es el adecuado, podemos inducir a que el hueso crezca un poquito hasta normalizarse. Realmente no es hacer crecer, creo que recordando las palabras de mis maestros, es regularizar el crecimiento, lo que es nuestra obligación y que hacemos a través de los brackets. El bracket es, las personas deben de asociarlo como un medio para que nosotros logremos el objetivo que es armonía facial y estabilidad dental a lo largo de la vida. Es decir, doctor, tener el cuidado precisamente y la delicadeza, la prevención básicamente, sí. El secreto que ustedes los odontólogos siempre nos platican. De hecho, cuando ustedes vienen, doctor Ignacio Sendejas, la prevención siempre nos hacen mención de ello. Sí. Finalmente, la prevención en todas las ramas de la odontología y de la salud, e incluso de la vida, es cuanto más sabemos, más podemos prevenir. Y el resultado va a ser más barato, más sencillo y con más espectacular. Perfecto. Cuando ya se pusieron los brackets en alguna persona, ya sea un adulto, un adolescente o un joven, ¿cuánto tiempo permanecen en los dientes, en la boca de ese paciente? Muy bien. Primeramente, el tiempo promedio actual de un tratamiento ahorita está ronda los 2 años, 2 años y medio. Eso es lo que tenemos, tratamientos ahora muy cortos de hasta un año. ¿No es doloroso aplicarlos? No es doloroso porque ha cambiado la filosofía del ortodoncista. Ahora sabemos que cuanto menos fuerza aplicamos, más movemos el diente, lo que era contrario a las filosofías anteriores. La gente que en el pasado usó ortodoncia tenía una experiencia dolorosa. Ahora es raro que el paciente nos diga, me dolió o tuve que tomar pastillas. ¿Sí? Es decir, ya la ciencia obviamente también va avanzando en todas estas cuestiones de la endodoncia y la odontología y hay grandes avances. Sí, la ortodoncia ahora se basa en alambres a base de níquel titanio, voy a hacer referencia, uh-huh. Son molecularmente tan especiales que nos dan fuerzas tan ligeras que equivale a que yo presione mi dedo o las fuerzas son demasiado ligeras, el paciente no tiene dolor. Muy bien, ¿sí? Tenemos llamadas del público muy, muy interesantes, como la señora Carmen Pérez. Ella dice que tiene un hijo adolescente de 14 años que tiene brackets. El hijo tiene ya un año con brackets. Dice que se le queda mucha comida en los brackets, que el hijo está sufriendo, que inclusive tiene las encías hinchadas por todas las bacterias que se le están acumulando gracias a los brackets. ¿Hay que tomar ciertas recomendaciones en cuestiones de salud o no hay tantos problemas? Creo que lo más importante aquí es, como a todos los pacientes se lo decimos, es que descuidan la higiene. La higiene le corresponde al paciente y lo están haciendo mal. Creo que ahí lo sugerible es asesorarse con su ortodoncista, con su dentista, que le dé la técnica, pero que el niño se obligue a tener esa higiene, que no le toca a la mamá, le toca al paciente, y que si no lo hace, puede manchar los dientes, desarrollar caries o inflamarse la encía y tornarse un tratamiento largo, cansado y desagradable por el aliento. Muy bien, Juana Contreras nos llama de Providencia, ella tiene ya 45 años, tiene los dientes chuecos, todavía en una edad ya madura, un adulto puede recurrir a los brackets y le pueden ayudar todavía a acomodar sus dientes, enderezarlos. Sí, para que responder rápido esa pregunta, tengo pacientes de 60, 65 años, con un resultado muy favorable. No es el del niño de 8 o 10 años que se mueven en meses. El tratamiento se alarga, pero con las fuerzas ligeras se logran los cambios y distinguiendo qué tanto hay que mover un diente. Si hay que, esto es como, no es lo mismo ir de aquí a Nueva York que ir de aquí a Tonalá. Claro. Hasta dónde queremos mover los dientes es lo que gobierna los tiempos y el pronóstico del resultado. Muy bien, que ya nos decías que en promedio un tratamiento de brackets es aproximadamente 2 años y medio. Sí, eso es el tiempo promedio.
Muy bien, excelente. Pues tenemos aquí la información con relación a los braques, los llamados frenos dentro del lenguaje coloquial, desde luego que sí. En el caso de los braques o frenos, ¿nos ayudan única y exclusivamente para enderezar dientes o tienen algunos otros beneficios? Mira, en realidad lo que buscamos es un equilibrio neuromuscular. Hacemos que nos agarramos de los... El braque nos sirve para agarrar el diente, movemos al diente, pero en realidad lo que estamos buscando es el equilibrio de todo el sistema neurológico que va a los músculos. Si a una persona se le hace un tratamiento de ortodoncia, se le colocan brackets, pero uno, no le cuidaron su perfil. Si está trompudo, no le quitan lo trompudo, por poner un ejemplo. O tiene una altura, está apretando los dientes, no corrigieron ese apretamiento de los dientes, entonces el tratamiento se está quedando corto. Realmente, quiero recalcar, los brackets son un medio para lograr un objetivo que es la belleza facial en hombres, mujeres y la otra, un equilibrio o una estabilidad que los dientes nos permitan que duren, esperemos, para toda la vida. Muy bien. Doctor, ¿cuántos tipos de brackets existen? ¿Existen diferentes tipos de brackets? En realidad no los alcanzaría ni a describir en toda la plática o numerar, son muchos. ¿Los más usuales? A grandes rasgos son metálicos, transparentes, y a gran una diferencia muy técnica es a preajustados o estándar, que equivalen como un carro. Un carro automático, yo me subo y se manejan solito. Y los estándar hay que ir haciendo ajustes. Todas las técnicas son buenas, dependen del operador. Muy bien. ¿Cada cuándo se hacen esos ajustes cuando es una técnica estándar? Un estándar hay que hacerlo una vez al mes, pero el tratamiento se va a largo, cinco años. Y es porque tenemos que estar haciendo ajuste mes con mes. Y los preajustados, desde que los ponemos, el alambre le da la combinan información alambre bracket y hacen que los tratamientos los podamos hacer hasta en un año, año y medio, cuando todo está cercano a lo correcto. Así es, pues insisto, muy interesante esta información que nos brinda el doctor Ignacio Zendejas Tapia, odontólogo con mucha experiencia, hoy platicando acerca de los braques. Doctor, pues algo que quieras agregar con relación a los braques, con relación a los cuidados, ya nos dijiste en qué edad se recomienda, etcétera. Sí, yo creo que, volviendo a repetir, que nos lleven a sus niños, a todos los ortodoncistas, que los lleven lo más temprano posible. Y algo que yo estoy en contra... ¿Es costoso un tratamiento de brackets? Realmente en México los costos son muy accesibles y creo que los rangos son muy amplios, pero creo que la clase media los podemos alcanzar totalmente. Ojalá y algún día llegue que toda la población los pueda pagar. Cuando la economía es muy baja no alcanza porque son materiales de importación. Claro, sin embargo, bueno, pues también en el sector salud, desde luego, en el sector salud. En las universidades. Exactamente, así es, en las universidades, especialmente la Universidad de Guadalajara, en el sector salud, que está en México, en el estado de Jalisco, bueno, pues también se tiene este servicio y para que todo el mundo pues pueda tener, desde luego, acceso a ello. Y pues doctor, pues muchas gracias. Antes de despedirnos, tu teléfono, ¿dónde te pueden localizar las personas interesadas? El teléfono es 3336-9625. Muy bien, pues a ver doctor, ahora sí que tú como invitado, con tu mano vamos a seleccionar de ahí una papeleta, a ver quién se gana la blusa. Aquí está, ganador de la blusa, pues mira, ganador de la blusa y quiere participar en la blusa. Federico Velasco de Mezquital Country, ya tienen la blusa. Tú sabrás a quién se la vas a regalar, desde luego. Federico Velasco de Mezquital Country ya se ganó esta blusa que estamos obsequiando. Y tenemos aquí también rápidamente ya los 10 ganadores de las sombrillas que tenemos para ustedes, amigos y amigas del público. Carmen Guzmán, Irma Yolanda Rivera, María de los Ángeles Cervantes, Marisela Toscano, Gabriela Calixto, Lourdes Arriaga, María Telvina Alatorre, María Luisa Arana, Normita Casillas, Felipe Casillas Macías de Miraflores, tienen ya todos esta sombrilla de C7, la industria creativa de los jaliscienses. Hay que pasar, si son tan amables, a partir del día de mañana a Francisco Rojas González, número 155, esquina Avenida México, con una identificación. Doctor Zendejas, muchas gracias. Gracias muchas por gracias, acompañarnos. Aurelio. Y amigos, nos tenemos que despedir. No le cambien, sigan con la señal de C7 y recuerden que su programa ¿Qué tal, Aurelio? Se repite los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Que tengan una tarde sensacional.